Maestros, pues esto de grabar de verdad que sí tiene su dificultad, porque ya iba yo bien metido ahorita con la sesión de este video, pero estaba yo hablando de los ejemplos de que coloca en el texto anterior, los ejemplos del texto anterior que nosotros estábamos revisando, y la verdad es de que, pues, hablábamos nosotros de Carlitos, ¿verdad? De Gonzo, de su perro. Cuando nosotros ejemplificábamos con las papas, recordarán en el taller, con las papas, con la compra de las papas, la asimilación como una experiencia nueva y la acomodación como la internalización de esa experiencia en el cerebro. Y de acuerdo a lo que habíamos revisado en la sesión anterior del diplomado, entonces, la asimilación y la acomodación lo que están buscando es un equilibrio que permite a las personas comprender la realidad, pero para relacionarse de una manera exitosa con el entorno. Pero nada más que el hecho de asimilar lo nuevo que se conoce a las ideas anteriores y de observar que la realidad no es como uno se la imagina, toda esa condición de que yo me dé cuenta de que la realidad no es como yo me la imaginé, entonces va a provocar en mí una serie de conflictos cognitivos y conflictos afectivos. Recuerden que se habla del desarrollo moral y del desarrollo intelectual y que esto va a provocar una resistencia para que nosotros podamos transformar las nociones y emociones previas. Porque, por ejemplo, cuando Carlitos se enfrenta a ese dilema, por ejemplo, cuando el nuevo perro le gruñe, en un primer momento insiste en tocarlo, pero el perro no le responde como su mascota Gonzo. Entonces Carlitos tiene un conflicto afectivo y cognitivo. Y lo que debemos de observar nosotros, maestros, es que ante los nuevos conflictos, los niños y las niñas tienen conflictos cognitivos y afectivos porque sus nociones y sentimientos anteriores no van a coincidir con los nuevos conocimientos, como sucede con el estudio del aparato digestivo de los rumiantes, como en el segundo ejemplo que colocábamos en la sesión anterior. Entonces, corresponde a nosotros como maestros tomar conciencia de los momentos conceptuales de la asimilación y de la acomodación. Para esto, yo voy a colocar en el grupo una serie de conceptos que he jalado, obviamente no los puedo construir porque estos conceptos ya están construidos, pero los he tomado a manera de glosario desde los textos de Gerardo Hernández Rojas. Y lo que nosotros a veces observamos dentro de esa asimilación y acomodación y que le damos la idea de que son errores, de que son explicaciones que a nosotros nos parecen erróneas, no son más que conflictos afectivos y cognitivos, pero que además estos conflictos son necesarios en el proceso de aprendizaje y muy probablemente entonces aceptemos que los errores son una parte natural de dicho proceso. Por eso en el bloque de conceptos decimos qué es lo que tiene que hacer el maestro ante los errores cognitivos, qué es lo que tiene que hacer el maestro ante los errores afectivos en los que cae el niño de manera natural. Y estos errores o estas etapas de proceso también han tenido un estudio profundo por algunas de las estudiosas, como en el caso, hablaría yo de la lengua escrita, el caso de Emila Ferreiro y Ana Teberovsky. Sus aportaciones nos han permitido entender y apoyar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Y aquí tenemos que entrar porque en el primer ciclo, que sería el segundo ciclo ya con base en estándares, el caso de primero y segundo de primaria, entonces nuestro alumno se va a incorporar al proceso lector y escritor de una manera en la cual, pues los que nos ilustran son quienes han hecho estas investigaciones, porque estas investigaciones nos las han ido presentando a través, por ejemplo, de observar los nombres escritos y su relación directa con algunos objetos. Por eso a veces el nombre de un objeto o un animal pequeño será corto y el de un objeto o un animal grande será largo. Esa es una explicación que nos dan los niños como cuando escriben gato, mariposa o caballo o alguna otra de las palabras. Está muy interesante todo este proceso y vamos a seguir
trabajando. Yo tengo que mirar hacia abajo porque tengo que detener la grabación. Continuamos, maestros. Muchas gracias.